Gracias a nuestros panas en Greenman Gaming por patrocinar el vídeo. Greenman Gaming ofrece juegos para PC, Mac y consolas al mejor precio y con descuentos de hasta un 90% en ciertos juegos. Cuentan con una puntuación de Trustpilot excelente con más de 22.000 reviews y ahora tienen el DLC de Lightfall con un descuento del 15%. Así que si aún no lo tienes, te recomiendo comprarlo aquí y ahorrarte el dinero para gastarlo en lo que quieras. Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción. Bendiciones, ya han lanzado el impresionante tráiler de lanzamiento de Eclipse, mucho más de lo que esperábamos, y antes de decir nada más voy a dejar que lo veáis por vosotros mismos, disfrutando. PEGI 16. ¿Qué es eso? El testigo. Esa entidad vil responsable de nuestro colapso está a nuestras puertas. No tienes objetivos. Porque te da miedo buscarlos. Ese miedo es tu perdición. ¡Amanda! A todas las unidades, no dejéis que se acerque al viajero. Entiendo lo que está en juego, Portaluz. No todos tenemos más de una vida. Tu miedo te trae dolor. Conocemos el dolor. Debemos extinguirlo. Es de suma urgencia. No podemos fallar. Ahora, y antes de pasar a otra serie de importantes noticias, vamos a hacer un breve análisis de algunos puntos importantes, de hecho prácticamente todos, ya sabéis cómo son los análisis. El caso es que es probable que más adelante saquemos alguna que otra conclusión de todo lo que estamos viendo, ya que es una locura. Vale, para empezar, vemos a tanto la Vanguardia como el Sibrey, Marasoft reunidos, ¿vale? Y viendo lo que están pasando, ¿vale? Así que supongo que eso será algo de la introducción que veamos a la EFO, ¿vale? El momento en el que todos estamos observando básicamente la guerra que ha comenzado. Tenemos al testigo avanzando de cara al viajero entre todos los escombros de las naves destruidas, Zavala y el Tatu, que aún necesita una explicación, pero no nos vamos a centrar en eso. Bueno, detalles importantes. Aquí, bueno, el jinete de las nubes destaca el hecho de que tienen una vida, y ya lo hemos mencionado varias veces aquí en el canal, pero por si no lo sabéis, sí, los jinetes no son guardianes, solo tienen una vida. He hecho varios vídeos destacando eso, y en la historia completa, de hecho, destaco eso también. También cubrimos Eclipse. En fin, destacar que Amanda solo tiene una vida también, no es una guardiana, no es una jinete tampoco, ¿no? Pero es humana. El caso es que en varias ocasiones, de hecho desde temporada de los simbiontes, esperamos que Amanda muera y se convierta en una guardiana, porque se lo merece, y no es rollo, ¿sabes? Que se muera y ya está, y que sea una guardiana, sino ella misma, de hecho, querría ser una guardiana, simplemente pues por ir más allá. Pero el caso es que ya lo hace siendo humana, y posiblemente también eso sea parte de su papel, ¿no? El hecho de que es humana, ¿no? Y marca la diferencia ahí, demostrando que pese a ser humana también puede repartir. Ahora, vamos a destacar un par de frames importantes que, de hecho, es que a partir de aquí ya se vuelve todo el tráiler una locura. Tenemos esto que parece un lanzallamas, diría que es un lanzallamas. Espero tener algo parecido a esto. Ahora, de hecho, casi parecía como un lanzagranadas. Oye, ya veremos qué onda con eso, pero tiene buena pinta. Ahora, vemos como el espectro empieza a fraccionarse. Tened en cuenta que el testigo, bueno, la oscuridad en sí juega con las emociones, el pasado, y quizás esto es simplemente una representación visual, ¿vale? Está jugando con nuestras mentes, ¿quién sabe? Se ve chungo igual, es en plan F por nuestro espectro. Aquí tenemos al viaje, al testigo viajando a través del espacio-tiempo. Es posible que tenga mucho que ver con lo que estáis a punto de ver después. Además, este pedazo de rayo,
Vale, este pedazo de rayo proviene de un lugar y... ya lo habréis visto antes, es el viajero. Vale, así que ahora enseguida hablamos de eso, ¿vale? Parte por parte. Tenemos el momento en el que Kalus emerge. Importante, interesante. Probablemente poca gente le da importancia, pero esto es un cristal. O quizás, sí, diría que mejor dicho un cristal, no creo que sea un espejo. El caso es que en varias ocasiones, en varios trailers, hemos visto cómo se fraccionaban cristales, espejos. He destacado que puede que tenga algo que ver con lo de la cuarta pared, pero en ese caso, como veis, simplemente está frente al testigo, que está reflejado en un cristal, un espejo. Algo tendrá que ver, algo de importancia tendrá eso. No creo que sea porque sí. En cualquier caso, no tenemos una conclusión todavía como para estar seguros, ¿vale? Nada más mencionar eso de la cuarta pared, que a saber si deciden continuar ahora, la verdad. Porque hasta ahora han sido muy vagos con el tema de la cuarta pared, pese a que literalmente han roto la cuarta pared múltiples veces. Más notablemente en temporada del simbionte. Sí, aquí tenemos un momento en el que desaparecen las naves y oye, es pues tema de defensa, supongo, en plan, chao. Chao, nos piramos, porque es que aquí no va a resultar bien la cosa. Quizás lo que están haciendo al pirarse de ahí es evitar este pedazo de rayo láser que emerge del viajero, ¿vale? Probablemente es lo que está cruzando el testigo, se podría decir, en los frames que hemos visto antes. Vemos cómo la pirámide reacciona a esto. Si os fijáis, la pirámide empieza a dañarse, se podría decir. Casi más que dañarse, probablemente sean las flores que hemos visto crecer. Recordáis en anteriores trailers el momento en el que vemos al testigo avanzar hacia la luz y una serie de flores, y pues probablemente sea eso, al menos muy parecido. Y ahora sí, vamos a analizar un poco todo esto que ocurre aquí de golpe. ¿Y para qué está haciendo lo mismo? Tranquila, está bien. Vale, aquí tenemos a Osiris junto al jinete. Ya hemos visto alguna que otra cinemática donde están juntos, así que probablemente forma parte de la misma. Y esto. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 pirámides. ¿Por qué no son 7? Esa es mi mayor pregunta. En plan, ¿por qué no 7, Bungie? En cualquier caso, sí, o sea, están haciendo una figura que te cagas. Es épico, es épico. ¿Pero qué está pasando? Ni idea. El caso, mucha gente lo ha pasado por alto. Sí, los cristales. No paro de fijarme en los cristales. Lo siento, creo que tienen algo de importancia. Pero sí, el viajero está ahí. Hemos visto el pedazo de rayo láser. Las pirámides no estaban así situadas antes, así que esto parece tomar lugar después. Vemos el flashazo del testigo. Y, Dios mío, ocurren demasiadas cosas aquí en un momento. Parece que esto tiene que ver como con el momento en el que llegó el viajero, la llegada al que estaban alineados los planetas. Dios mío, ocurren demasiadas cosas aquí. Esto, como os digo, conllevará algo más de análisis a fondo, porque si os fijáis, esto de aquí, no sé por qué creo que es como un suelo esto. En plan, es como algún tipo de pared de estructura. Sí, tenemos un alineamiento de planetas aquí. Un flashazo. No sé por qué en YouTube no me permite pararlo de forma mejor. Como os digo, ya haremos un mejor análisis. Igual no podemos concluir mucho más ahora mismo, si a lo rápido. Tenemos al testigo alzando la mano como para tocar al viajero. Este frame está bastante guapo. Y sí, ¿qué queréis que os diga? Esto es un flashazo increíble. Hay que destacar lo que hemos visto antes. Igual no lo hemos dado suficiente importancia. Al pedazo de rayo láser que sale del viajero. ¿Vale? Casi parece, más que un ataque, que se está... O sea, sí, literalmente se abre el viajero. Y, oye, mira, ahora mismo no voy a teorizar de más. Vamos a entrelazar esto con todo lo que sabemos del lore, aunque ya os digo que será difícil sacar más conclusiones que estas. Pero por ahora habéis tenido análisis. Decidme qué os parece todo esto. Pero no es todo. Esta semana en Bungie nos han revelado algunos datos importantes. Pronto haremos un análisis al detalle, porque de hecho muchas de estas son recordatorios de otra serie de cosas. Eso sí, nos detallan adelantos sobre el artefacto. Si queréis echarle un vistazo, os lo dejo en la descripción. Esperemos lo traduzcan pronto. Aunque os recuerdo, a veces tardan más de una semana, ¿vale? Así que no estéis actualizando ahí constantemente, pero os avisaré en cuanto esté. El caso, y esto es importante, las 24 horas antes del Lightfall, ¿vale? Recordad, hasta el 27, haced todo lo que tengáis que hacer, porque habrá 24 horas de servidores cerrados, ¿vale? Luego, por otra parte, aquí lo que nos interesa, está bastante escondido, la colección Legado, la Legacy Collection, va a actualizarse en 2023 para incluir las expansiones de la Reina Bruja. ¿Vale? Así que
Y por cierto, el Pack Forsaken se sigue pudiendo comprar por separado. El caso es que incluirá a la Reina Bruja y probablemente quizás sea mejor esperar entonces, aunque a eso también os recuerdo que la Reina Bruja está a un 75% de descuento. La versión deluxe vale la cara, que de hecho está más barata que la versión normal actualmente en todas las plataformas, ¿vale? Hice un vídeo antes de eso y también del DLC que está gratis en el PlayStation Plus. Beyond Light, Más Allá de la Luz, está gratis para PlayStation Plus hasta mayo. Marzo, perdón. Ahora aquí nos comentan que además del descuento, eso creo que no lo mencionan, de hecho deberían, pero bueno, el descuento ya os lo comenté. Nos dicen que tenemos hasta el 26 de febrero para jugar gratis la Reina Bruja, ¿vale? Básicamente todo está gratis de la Reina Bruja hasta ese día. No significa que puedas descargarlo y quedártelo, sino que tienes hasta entonces para jugarlo, ¿vale? Y importante, te puedes quedar todo lo que consigas. Por eso es importante que os centréis en aventuras exóticas, ir a por las gujas. No, las gujas la verdad no merecen tanto la pena. Haceos con alguna también igualmente, igual algún día las mejoran. Pero sí, id a por todo lo que podáis y os podréis quedar con ello. Tenéis hasta el 26 de febrero, eso es lo más importante. Dicho eso, es lo más importante, comentadme qué onda con el tráiler, qué os ha parecido. Ha sido bastante increíble, o sea, no me lo vais a negar. Pero decidme qué os ha parecido, si habéis notado algo extraño que podamos analizar, en plan que podamos concluir, mejor dicho, porque hay mucho que analizar, pero poco que concluir. Así que decídmelo en los comentarios. Bendiciones, buen día, mejor semana, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo, id a verlo. Adiós.